Entonces, tenemos las herramientas, los instrumentos, el modo como describir el comportamiento, la evolución y muerte de una estrella, pero hay más. A principios del siglo XX se demostró que las leyes naturales de la física no eran suficientes para describir el universo conocido. Y uno de los autores de ese cambio en la concepción del mundo físico fue Albert Einstein, quien con sus creaciones de la teoría especial de relatividad y la teoría general de relatividad, nos obligó a concebir o nos posibilitó concebir el espacio de una manera muy diferente. Por ejemplo, donde la física newtoniana antigua veía fuerzas entre cuerpos, la física einsteiniana o la física relativista ve cómo el espacio mismo, necesitamos una geometría y una métrica diferentes para poder describir el espacio alrededor de cuerpos de gran masa. El espacio-tiempo significa que una longitud no podemos medirla con una cinta métrica. Olvídense de esa posibilidad. Hay métricas diseñadas para poder determinar las distancias, entre comillas, en un espacio-tiempo. Y para resumir lo que Einstein encontró de cómo explicar el mundo es que alrededor de un cuerpo como el Sol, por ejemplo, el espacio-tiempo se deforma, de modo que la Tierra, que es otra masa, puede moverse alrededor del Sol en órbitas circulares gracias a la deformación de lo que llamamos el espacio-tiempo.